El agua es una sustancia imprescindible para la vida y está presente en el 66% de la superficie terrestre. El agua es un bien limitado y por eso debemos ser responsables con su utilización. La ría de Avilés se encuentra en uno de los lugares más contaminados de España. Por lo tanto, sus aguas han sido contaminadas por numerosas industrias desde la década de 1950, aunque sus condiciones han mejorado notablemente en la última década, pero aún queda un largo camino por recorrer. Uno de los mayores problemas son los vertidos que generan las industrias que contaminan el agua, envenenando así a los peces y a las algas que viven en la ría, así como a las aves que en sus largos viajes paran a descansar en nuestra querida ría. El agua también se contamina con los desechos orgánicos, los aceites y las grasas que desechamos a través del inodoro. Todos estos problemas y años de contaminación tienen diversas soluciones, como la mejora en la cantidad y en la calidad de infraestructuras encargadas del filtrado de agua y también en la mejora de algunos filtros en las industrias del entorno de la ría de Avilés. Por no hablar de que todos debemos tomar parte y colaborar para no ensuciar nuestra fuente de vida, el agua.